José Antonio Izquierdo, don José Antonio, esta placa que pone maestro de maestro, y es verdad, yo sé, José Antonio, señor Izquierdo, que usted tiene mucho reconocimiento por su labor durante muchos años, si realmente usted podía poner escuela con tantos años de profesionalidad, ¿cómo se siente con un premio más? Mira, pues para mí esto ha sido un orgullo muy grande, porque yo he recibido pocos premios como este, porque ya el premio me lo dio a mí a AGCOMAR cuando me hicieron socio honorífico de AGCOMAR, y entonces yo les prometí que yo iba a apoyar a AGCOMAR hasta el último día que yo pudiera trabajar con toda AGCOMAR, y se lo dije al presidente, y en fin, y así ha sido, porque yo, cuando me dicen hay que ir a tal lado, pues allí estoy yo, estoy loco por ir, porque es que me gusta colaborar con AGCOMAR. Y eso, que me dice, hay que ir a cortar jamón porque hay un evento de Caritas, pues encantado, allí estoy yo, y voy con mucho gusto, y lo hago con mucha alegría y con mucho corazón. Sí, que es verdad. Lo que tengo que comentar tampoco, que no lo he dicho, es que nos han faltado dos compañeros de AGCOMAR ya jubilados, que ha sido Juan Camarero y Ángel Minguela, que están los pobres, que no han podido venir, y me hubiera gustado haberles dado un abrazo, porque son amigos de toda la vida ya y he trabajado juntos, y me hubiera gustado mucho que haber compartido con ellos este premio que me han dado. Señor Izquierdo, la hostelería sabemos, dicho por todo, que es muy dura. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que tienen la ilusión de llegar a ser unos grandes jefes de cocina en grandes hoteles o restaurantes? ¿Qué consejo, qué le diría usted con la sabiduría que le avala durante tantos años de profesionalidad? Pues yo lo único que les diría, pues es que tuvieran mucha confianza en ellos mismos y que empezaran el oficio como yo me figuro que han empezado, por la parte baja, no como hay otras personas que dicen yo soy cocinero y luego no lo son. Yo les aconsejaría que estudiaran mucho y que siguieran practicando como hasta ahora, porque hoy ha habido mucha competencia en los platos y cada año lo veo, que ya son 8 años, que van a cada vez más, o sea que va proporcionando mucho la nueva cocina, como la digo yo. Y yo pues le doy un aplauso muy grande, porque yo siempre aprendo algo de ellos. Yo siempre, con los años que tengo, yo siempre aprendo mucho y me quedo asombrado. Digo, hay que ver lo que están haciendo, que entonces en mi época no se hacía nada de esto. Y yo pues les apoyo mucho y les animo a que sigan adelante como han seguido hasta ahora. Señor Izquierdo, 2 besos muy grandes. Muy bien. Felicidades, enhorabuena. Es usted un señor ejemplar. Muy bien, muchas gracias. Gracias.